Hey, ¿qué hay? Buenas a todos, soy Dedareno y aquí seguimos en otro capítulo de Assassin's Creed. Hay que subir a la atalaya, nos pasa por listo y por hacerlo antes. Pero bueno, es lo que tiene, es lo que tiene. Así que vamos a la atalaya. Para sincronizar lo que hemos sincronizado. Mantén círculo pulsando con un encuentro cerca de un cadáver para saquear. Ahí va, ¿en serio? ¿Se puede hacer eso? Y yo sin saberlo, me cachis. Bueno. Tendré que dar a interactuar, aunque ya no voy a sincronizar una mierda. O no voy a descubrir una mierda ya. Reúne cuatro páginas filosóficas del códice. Una. Corre, Ezio, corre, corre. Página de códice. Encuentra la página de códice. Que Leonardo la descifre para aumentar tu máximo de salud. Genial. Leo. Tranquilos, no voy a. Solo voy a coger estas páginas del códice que son obligatorias. No voy a sacar todas las que coja. Pues si no nos morimos, y como están marcadas en el mapa, creo que todo el mundo se las podrá encontrar, cada uno. Aparte de que es un tostón coger todas las páginas del códice. Vamos, que me veáis coger todas las páginas del códice. Madre mía, qué gente mal. Lo que sí que haré son las tumbas. Pues vamos a comprar el martillo. A ver, joder, me pasa. Ahí. Ahora. Vuelva pronto. No me mola mucho el martillo, pero bueno. Meter buenas hostias con él. Ya nos haremos con otra cosa, no os preocupéis. Tampoco me disgusta, porque mete tres hostias y matas al tío que sea y no hace falta andar media hora. Madre mía, estoy abajo la página del códice, en serio. Tienes otra página del códice, qué emocionante. Eso no es una página del códice, pero también lo vamos a coger un tesoro, ¿vale? Aquí hay bastantes. Es minero, el minero viene bien en todos lados. Y vamos a ver dónde está la que me falta. Ah, vale, está afuera. Pues vamos a darnos un paseo hacia afuera. Y así veis cómo es esto por fuera, es deprimente, la verdad. ¡Ay, va! Son pobres, la gente de aquí es pobre. Quita, coño, siempre en medio están. Ahí va. Quiero eso, subir. Es que he visto esta cosita aquí y he dicho, vamos a cogerla. Pues más dinero, más dinero. Madre mía, qué caballo más revoltoso. Venga, Andiama. Eso. Tú para adelante como los de Alicante. A ver, ¿dónde está? Aquí está, y un caballo para recoger fuerza. Las páginas filosóficas de cifrar el códice aumenta. Ah, bueno, lo que me han dicho antes. Cambio de planes. Sincronizado.
Todo muy sincronizado. El hijo sale en escena. Me están dando muchos premios y no tengo ni idea de qué son. Al final del juego enseñaré los que tengo, pero vamos, no sé. Como aquí dan premios por todo. El de Cleptoma no sé qué más me gustó. Pero yo no hago eso. Yo meto mano a la gente, no les robo. Bueno, eso está un poco gordo. Vamos para adentro. ¿Quién requiere de mi atención? Será mi mamá. El relámpago. Ese creo que es recorrer tantos metros sin chocarte o algo así. 13 de 100 plumas recogidas. ¡Mamá! La mamá no se mueve. Pues no sé qué tenía que hacer aquí. Será en la planta de abajo. Lo más seguro. Se muestran las páginas del códice descifradas. ¡Hermana! ¡Hola, Claudia! Nuestro tío se ha vuelto loco. Esto es un ultraje. ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar. Nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio. ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien ha decidido que nos quedamos, Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la villa. El problema es que no lo hay. Seguro que puedo traer algo de dinero. Genial. Más trabajo para mí. Vale, benísimo. Si empiezas a pagar mejoras para la ciudad, llevaré la contabilidad en este libro. Y ya que no tengo nada mejor que hacer, también apuntaré los objetos que traigas del exterior. Si consigues que este lugar mejore y progrese, los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él. Aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad. Pero si vienen, el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre. Cuando el cofre esté lleno, tendrás que venir a llevarte el dinero al banco, o de lo contrario, me quedaré todo el dinero extra para mí. ¿Capito? Capisco. A ver, ¿qué podemos mejorar o construir? General, tienda, reformas, colección de equipo. Vale, general. Cofre, pulsa aquí para recoger el ingreso a la ciudad. No, no hay ingreso a la ciudad. Vamos a abrir algo, ¿no? No, no hay nada en el cofre. Habla con el arquitecto de la villa. Arquitecto de la villa. Buongiorno. ¿Hay algún problema? Mario me contrató para arreglar esto. Pero soy un arquitecto, no un milagrero. Sin dinero no puedo reparar estos edificios. ¿Y si alguien te trajera dinero? Entonces me pondría en marcha. Tú debes ser Ezio. ¿Me equivoco? ¡Tío! ¡Me cae bien este arquitecto! Se vuelve muy cumplidor cuando huele dinero. Si quieres arreglar esta ciudad, voy a necesitarlo. Aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos. Vosotros traedme oro, elegid lo que queréis y empezaré enseguida. Si construyo un comercio, como propietario puedes comprar en él a precios más bajos. Cuanto más compres a ese mercader, mejor precio te hará. En cuanto a las reformas, con ellas la ciudad y la villa prosperarán. Mario me ha contado que ambas eran muy importantes para tu tatarabuelo. Además, cuando pagues tiendas y reformas, aumentará el número de visitantes y también crecerán tus ingresos. Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Vale. Mercader de arte. Nada, no puedo pagarlo. Bueno, sí puedo pagarlo, pero no puedo pagarlo. 1500, herrero, 7500. Médico Sester. Me banco, mercader de arte. Vamos a poner un mercader de arte, ¿vale? Pues lo único así que nos podemos permitir. Vale 5000 la segunda reforma. Humanitas. Buen viaje. Gracias, hombre. El arquitecto te permite reformar edificios en Montellor y se aumenta los ingresos de la villa. Para tener más perras, vamos. Ezio, ven. Creo que es hora de que te enseñe algo. Hoy me va a enseñar una cosa.
Ya, vamos, puede merecer la pena, porque si no, me cabreo, Mario. Habla con Mario en su oficina, pero si ya estoy en su oficina. Página de códice descifrado. Eso hago un poco de retraso. Tío. Ah, ¿sabéis quién es el del fondo? Es Altair, vive en la jaja. Jaja. Eso. La hermana de Altair está detrás de una reja bloqueada mediante 6 cerraduras. Tendré que ir a ver a mi tío para que me lo cuente y me eche el pestiño. Le digo el coñazo que me tiene que echar. Tío, cuéntame. Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la Orden de los Asesinos y proteger sus secretos. Contémplalos. Son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazada se veía. Y esta es la armadura de Altair. Poco se sabe de su vida. Pero su armadura es ligera y muy resistente. Te la daría, pero no sé cómo sacarla de ahí. Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. He oído rumores de criptas repartidas por Italia, de tumbas escondidas repletas de tesoro, donde hace siglos trasladaron a estos 6. Tal vez tengan algo que ver con ello. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los 6, pero fue en vano. Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Para alcanzar una sincronización perfecta con Ezio, debes conseguir esa armadura. Solo eso. Solo la armadura y ya me sincronizo. Bueno, no es muy costoso. Eso es lo de las tumbas. Tengo que ir buscando en tumbas y tengo que ir encontrando los sellos para abrir y quedarme con la armadura de Ezio, que es la mejor del juego. Pared de códice. Aquí se muestran las páginas. Aquí se muestran las páginas del códice descifrada. Vale, vale. A ver, le he vuelto a dar. Joder, 8 de 30 páginas. Uf, pues me quedan todavía 22. O sea, son bastantes las que me quedan. Tienes una página del códice. Qué emocionante. Práctica de lucha, habla con el entrenador, no sé, bla 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 bla. Vamos a ir a Florencia, a la ciudad natal de Ezio Auditore. Cuadro, mapa del tesoro, mapa del tesoro. Vamos a comprar el de Monteguión, ¿vale? Que es el de aquí, y ya aparecen los cofres que cogeré cuando tenga tiempo. No llevo prisa en esto, no es algo que me urja. Y vamos allí, vamos allá, vamos a Florencia. Y todos felices y contentos. A Florencia, ¿seguro que quiere ir a Florencia? No, es un anuncio, no te jode. Vamos a ir a ver a Leonardo, ¿vale? Y aquí concluye el Assassin's Creed de hoy cuando vayamos a ver a Leonardo. Así que os dejo con la cinemática con Leonardo. Y hasta el próximo Assassin's Creed a todos. Y nada, os veo en el canal. Ezio, ¿aún estás vivo? Mira este lugar. Veo que has prosperado en estos 2 años. En cambio, tú no pareces el mismo. Tenía la esperanza de que me ayudaras con una cosa. Por ti haré lo que sea, Ezio. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Ah, esta es difícil de descifrar. ¡Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos! A ver si puedo... Yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. ¿Puedo verlo? Espera, ¿qué es esto? Esta vez no parece un diseño, sino más bien una serie de bocetos. ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! ¡Claro! ¿Por qué no?
¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo mientras consulto ese fragmento del manual? Toma. Mi ayudante fabricará unos cuantos maniquíes para que practiques. ¡Eh! ¡Vincenzo!